¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos ustedes. Comenzamos esta mañana del jueves bien temprano con toda la información del sector agropecuario aquí por la pantalla de Tele 8. Para hoy tendremos novedades y mucha información, entre las cuales cómo está el sector ganadero preparado para este año 2017. Presentamos a continuación las principales informaciones para hoy jueves aquí en Campo Directo. Crisis lechera. La producción láctea en la Argentina tuvo en 2016 la peor caída en 46 años. El descenso, en comparación con 2015, fue del 14,7%, lo que representó la mayor baja desde 1970. El Observatorio de la Cadena Láctea dio cuenta de que en 2016 se cerraron 460 tambos. La producción porcina alcanzó el año pasado un nuevo récord productivo y de consumo. Según un informe de la consultora IES, la producción de esta carne creció un 7,1% con respecto a 2015 y llegó a 519.000 toneladas. Los niveles récord de producción y de consumo por sexto año consecutivo se deben a la apertura de nuevos frigoríficos y a la sustitución de carne vacuna y avícola por porcina, cuyo precio creció a un ritmo menor que las anteriores. Y a continuación presentamos las cotizaciones de carnes, cereales y dólar registradas en la última jornada. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron ayer con estos valores: soja, 4.150 pesos, maíz, 2.470 pesos, trigo, 2.600 pesos y girasol, 4.500 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. En el mercado de Liniers, este miércoles, se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 27 pesos con 98 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 29 pesos con 88 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 28 pesos con 2 centavos. Vacas buenas, 20 pesos con 92 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros a 30 pesos con 77 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba el martes 28 de febrero a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 56 centavos para la compra, 15 pesos con 96 centavos para la venta. Y a propósito del sector ganadero, tuvimos la oportunidad de conversar con el médico veterinario Jorge Torelli, vicepresidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Le consultábamos sobre las problemáticas que tiene el sector en la actualidad y cuáles son las oportunidades que se nos va a presentar a los argentinos en el sector ganadero para este año 2017. Vemos el informe. Bueno, fue un año muy agitado, muy movido, con mucha actividad tanto dentro del país como fuera del país. Por supuesto, dentro del país continuamos con nuestro programa normal, digamos, de presentaciones de campo, las jornadas de campo y seminarios. El año que viene vamos a seguir en ese sentido, tratando de llevar mensajes a los productores, mensajes técnicos, mensajes para seguir esta ola de crecimiento, bueno, que se está viendo los resultados, porque evidentemente estamos viendo un aumento del stock bovino. Después hicimos mucho trabajo con el gobierno nacional, en todos sus estamentos, agroindustria, con mucho apoyo del gobierno, en agroindustria, cancillería, con muy fuerte presencia en todas las capitales del mundo a través de nuestros embajadores, y que están muy activos, y por supuesto participación en todas las ferias y algunas misiones especiales. Estuvimos viendo también algunos estudios de mercado para ver en qué mercado, cómo colocar nuestros productos y qué forma colocarlos, por supuesto que con la pertinencia necesaria, porque sabemos claramente de que hoy por hoy no tenemos una competitividad real por el valor del dólar y porque hay una serie de condiciones internas que aún no se han podido expresar, pero que como estamos en un ciclo ganadero, estamos hablando de ciclos ganaderos, esto no se resuelve de un año para el otro, sino que lleva 2-3 años, y entonces estamos avanzando en eso.
Lo que sí sigue es que seguir apoyando esta ola de crecimiento, este incentivo que tienen los productores, tratar de que se manejen los precios bien, ser competitivos y tener más saldo de portables, habiendo abastecido el mercado interno, ¿no? Canadá ya está abierto, e incluso ha habido embarques vía aérea, porque no podemos entrar por Estados Unidos. O sea, lo lógico sería ingresar por puertos americanos, específicamente Filadelfia, y después vía terrestre entrar a Canadá, la parte angloparlante fundamentalmente, que es Toronto. A esa la tenemos ya abierta y en marcha, digamos. Estados Unidos tuvimos una inspección que culminó hace poquitos días, dos días atrás, que Jorge Dillon comentaba de que fue positiva, con lo cual nada hace prever de que no vaya, que se vaya a frenar el ritmo y que Estados Unidos puede llegar a estar abierto dentro de un mes, dos, pero ya estamos. En el año 2017 vamos a tener que tener presencia en Estados Unidos, ver dónde vamos a colocar lo que podemos colocar. Y lo importante de Estados Unidos es que, por supuesto, es un mercado el más importante del mundo. Podemos acceder allí a nichos de mercado, pero lo que yo creo que es más importante es que la apertura de Estados Unidos o el reconocimiento sanitario de Estados Unidos es una especie de reconocimiento especial en el cual se abren una serie de mercados que hoy por hoy están cerrados porque Estados Unidos no está abierto. Una vez que esté abierto Estados Unidos, se nos van a abrir algunos países del Caribe, que es donde podemos colocar nuestros productos y podemos llegar con un muy buen valor. Este reacomodamiento de tarifas, todo este tipo de cosas, llevó a que el argentino sea un poco más cauto y que consuma otro tipo de carnes un poco más económicas y tan nutritivas, como es la carne de ave y la carne de cerdo. Pero en realidad creo que el problema está en que tenemos que dar el salto de decir, abandonemos estos 2.700.000 toneladas anuales, pasemos en una primera etapa a 3.500.000 y pongámonos un objetivo de 5 millones de toneladas, trabajando en todas las líneas, en la línea sanitaria, en la línea, por supuesto, combatiendo la informalidad, en la línea nutricional, en la línea genética, no perdiendo de vista las amenazas, como por ejemplo la resistencia bacteriana, como por ejemplo el cambio climático. O sea, es todo un tema muy complejo que hay que trabajarlo todos juntos. Gracias a Dios tenemos un acompañamiento muy fuerte de agroindustria en este sentido, y por supuesto no solamente agroindustria, sino el INTA, los grupos CREA, las universidades están trabajando muy fuertemente y nosotros vamos a seguir apoyando esas cosas. Una nueva pausa en Campo Directo, ya volvemos con más información. Segunda parte de nuestro micro agropecuario Campo Directo, aquí por la pantalla de Tele8. Presentamos a continuación las actividades principales del agro para los próximos días. El licenciado Mariano Echegaray Ferrer dictará el próximo 15 de marzo una capacitación destinada a productores agropecuarios sobre los impuestos y el campo. Con una duración de 4 horas, la jornada de trabajo dará comienzo a las 9 en la Bolsa de Cereales de Córdoba. Están abiertas en la Escuela para Graduados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba las inscripciones para la especialización en alimentación de bovinos. La especialización está dirigida a ingenieros agrónomos, veterinarios, ingenieros en producción agropecuaria, zootecnistas, licenciado en producción animal y en producción agropecuaria. Y hasta aquí hemos llegado, minutos finales de Campo Directo para hoy día jueves, con toda la información del sector agropecuario. Queremos recordarles que estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, y nuestro teléfono de la producción es el 0351 15511 8446. Nuevamente nos reencontraremos con todos ustedes mañana bien temprano, 7:50, aquí por la pantalla de Tele8. Muchísimas gracias.